El trabajo por método de circuitos de entrenamiento permite fortalecer ampliamente la gama de músculos que tenemos, tanto superior como la parte inferior. Asimismo, metabolizar la parte de las grasas para tener una mejor amplia gama de quema de grasa efectiva y tener una mejor postura, como lo he visto en ocasiones anteriores. En esta ocasión trabajaremos específicamente ejercicios básicos para personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, de lo más simple a lo más complejo. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. Comenzaremos con una sentadilla, que es flexión y extensión de la parte de las piernas. Teniendo el tronco recto, nos pondremos de pie y regresaremos a la posición inicial, pero con el apoyo de un banco. Esto permitirá que nuestra parte articular, la parte de las rodillas, los tobillos y la cadera, no tengan un proceso de desgaste y un proceso de impacto completamente por el peso corporal de cada persona. El movimiento sería con piernas abiertas para tener un poco más el agarre de la cadera. Levantamos vistas enfrente, levantamos por completo, mantenemos semiflexionadas las rodillas, bajamos suave, dejamos descansar todo el peso, subimos completamente y regresamos movimientos. Esto sería directamente con el peso corporal de cada persona. Si quieren aumentar un poco más de la intensidad, metemos una pelota o directamente ponemos una barra. Realizaremos ahora un movimiento denominado climbers o escalador, donde habitualmente lo realizamos a ras del suelo. Pero en esta ocasión, como estamos para personas con sobrepeso y obesidad, lo vamos a enfocar directamente en el apoyo de un banco. Tomamos la parte del banco, el apoyo, brazo a la anchura de los hombros, espalda recta y movimientos hacia enfrente, para hacerlo sencillo. Si queremos un poco más de dinamismo y ser más eficiente la quema de grasa, hacemos movimientos más repetitivos, sin que impacte la parte de superior ni la parte de inferior. Comenzaremos ahora con un movimiento dedicado para la parte de tríceps y la parte de hombros, que se denomina fondos. En esta ocasión tomaremos el banco a la anchura de la cadera. Y la parte principal, la parte un poquito más complicada, es tener los pies extendidos. En esta ocasión vamos a ayudarnos con los pies flexionados para tener mejor soporte y más ayuda. Relajamos la parte de los pies, espalda recta, la parte de la espalda queda paralelo a la parte del banco para poder bajar. Subimos completamente, flexionado a la parte de los brazos y regresamos. Trato que la espalda se vaya para adelante, si no, mantengo directamente la vista al frente y la espalda completamente recta. Realizaremos ahora un ejercicio para abdominales. En esta situación realizamos más repeticiones, pero con el apoyo seguimos del banco y la planta de los pies bien pegados en el suelo. En ocasiones anteriores hemos hecho la parte abdominales del crunch con piernas extendidas, pero lo vamos a reducir un poquito más para hacerlo más sencillo. Piernas a la anchura de los hombros, vamos a subir la parte de la pierna y manos por abajo de la rodilla para hacer el movimiento continuo y trabajar la parte abdominal sin que se afecte la persona que tiene el tipo de padecimiento. Mantenemos la espalda recta, respiramos continuamente y las piernas se abren un poco más de la anchura de los hombros. Realizaremos ahora un push-up o una lagartija enfocado directamente en el tren superior. Seguimos con el apoyo del banco para no lastimar directamente la parte de la columna y no sobrecargar la parte superior. Esto nos beneficia para tener una mejor técnica, mejor beneficio e ir avanzando poco a poco sistemáticamente en algún tipo de metodología de entrenamiento. La parte de los brazos quedan a la anchura de los hombros, espalda recta, bajamos el pecho al banco y regresamos arriba. Trato de que mi cadera no se vaya para abajo, porque ahí voy a estar lastimando la parte lumbar. Directamente los codos se quedan semiflexionados, bajamos hacia afuera y regresamos hacia arriba. Bien, tenemos en cuenta la parte de la respiración, hacia abajo inhalo y hacia arriba exhalo. El sobrepeso en México se ha convertido en una enfermedad muy grave que ha complejado a la mayoría de los mexicanos. En esta ocasión debemos de tener en cuenta de ir al doctor a revisar la parte del tipo de colesterol, sea bueno o sea malo, la parte de prevención de diabetes y también acudir con un buen nutriólogo para dar un seguimiento adecuado a ese tipo de padecimientos. Asimismo, el entrenamiento te va a beneficiar en poder fortalecer tus músculos y tonificar más la parte de tus huesos. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health, Centro de Entrenamiento y Terapia Física.